siempre fue súper protectora y siempre cuidó a la niña muy bien. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No, a mí no me tocó nada de eso. Salvador Cervoni no duda en defender a Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. El conocido villano de telenovelas tiene mucho que decir en torno a esta disputa que atraviesa la afamada dinastía Guzmán-Pinal. Y es que, como sabemos, este fue novio durante algún tiempo de la Reina de Corazones. Esto después de que diera por terminada la relación con Pablo Moctezuma, la cual le dio la oportunidad de convivir con Frida, quien en ese entonces aún era una niña, relatando cómo es que fueron esas convivencias. Yo las veces que conviví con ellas y con la niña, pues era feliz, la escuincla, la traíamos para arriba y para abajo. Compartiendo en breve cómo es que la Guzmán trataba a su hija, a la que dice llevar de un lado a otro. Y Alejandra siempre, ya sabes que es súper eufórica, y le decía, vente para acá, y la cargaba, y vente, ayúdame, llévala y esto y el otro. Al ser cuestionado a qué edad llegó a la vida de Frida, el histrión comentó: creo que ya tenía unos 6 años, 7 años, una cosa así, no me acuerdo bien, la verdad es que yo tenía 19 años, saquemos cuentas, ¿no? Resaltando que él nunca pudo ser testigo de algo malo. Pero yo nunca vi nada malo. Detallando incluso cómo es que eran esas reuniones en las que Frida no estaba presente. Cuando había reuniones en la casa o algo, primero era, oye, hay que ir a acostar a Frida, que esté ahí en su cuarto, que las cosas, eso. Y entonces ya nos quedábamos 2-3 amigos cotorreando, ¿no? Subrayando que pese a que tenían reuniones, las hacían en otros lados de la casa, pues esa era muy grande. Pero en otro lado, en otro cuarto, o sea, su casa era muy grande, recuerdo. Entonces no tenía nada que ver que estuviera la niña ahí en la vida. Reiterando que nunca observó nada malo, pues asegura que su expareja siempre fue muy cuidadosa con eso. Yo nunca la vi por ahí paseando, siempre fue muy cuidadosa Alejandra en eso. No te digo que seamos unos santos, pero yo en lo personal nunca vi nada raro. Recordemos que fue gracias al intérprete de Tu Cabeza en Mi Hombro que dio por terminada su relación con Alejandra, la cual se dio en medio de una balacera en donde tuvo que salir huyendo. Sin embargo, Cervoni comentó que pese a que su ex suegro no es un santo, duda de dichos señalamientos. Yo no digo que sea un santo, el señor obviamente tiene su temperamento y todo el mundo lo sabemos, pero de eso a lo que lo están acusando son cosas muy diferentes. No hay que confundir la leche con la magnesia. Resaltando que todas las personas tienen sus errores, pero hay de diferentes tamaños, por lo cual no se puede uno confundir. Y todos tenemos nuestros pecados, pero hay de pecados a pecados. Entonces no porque haya sido violento en su vida significa que hizo lo que están diciéndole. Enseguida habló de los señalamientos que la coach hizo de igual forma para las exparejas de su madre. Está tremendo eso y que se vayan a la ch*** si alguien lo hizo, güey, ¿no? Porque está terrible eso. Pese a todo, dice no creer en todo porque sabe bien cómo es que la intérprete mexicana cuidaba de su hija. No me cabe la cabeza que haya pasado en presencia de la madre, porque Alejandra, conociendo la parte, la hubiera defendido capa y espada y les hubiera puesto en la a los que hubieran abusado de su hija. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.